Y seguimos entonces, y ya te estamos escuchando. Hola Dani, ¿cómo estamos? Hola Fabiana, muy pero muy buen sábado para vos, para todo el equipo y para toda la gente que se suma, como siempre. Bueno, en esta oportunidad vamos a arrancar por series, porque tenemos muchas noticias y también tenemos un gran, gran estreno que estuvimos hablando mucho tiempo, también estuvimos esperándolo con muchas ansias, porque el día jueves fue el día elegido para el estreno de la nueva temporada de Stranger Things, una de las series más reproducidas en la plataforma de streaming, hablamos de Netflix. Podemos decir que es uno de sus caballitos de batalla. Se dilató un poquito esta entrega de la tercera temporada. No les voy a mentir, tiene 8 capítulos. Seguramente la terminaré este fin de semana, voy por el quinto. Y todo lo que me prometían, todo lo que estábamos esperando los fanáticos de Stranger Things, nos están cumpliendo, o me están cumpliendo, mejor dicho, porque es una serie ubicada en el verano del año 1985, y realmente la banda de sonido, el vestuario, las escenografías y cada detalle, por más mínimo que sea, está pensado y diagramado a la perfección. Detrás ya tenemos la historia de los chicos que ya conocemos. Estos que eran niños y que ahora ya no son tan niños, ya son más bien adolescentes, con historias entre ellos, historias de amor inclusive, y la historia de las otras dimensiones que toca Stranger Things en este pueblo de Hawkins, de Indiana, se sigue profundizando. Así que está muy, pero muy buena, es para sentarse y verla, sentarse y disfrutarla, porque disfrutás cada minuto de cada capítulo. Está muy buena Stranger Things a partir, o mejor dicho, desde el jueves está disponible para los usuarios de Netflix y es una gran opción para el fin de semana sentarse y maratonear. Y si podés ver los 8 capítulos de corrido, y es lo ideal. Si no, lo vas viendo a poco como estoy haciendo yo y ya la vamos a terminar seguro este fin de semana. Con muchas ansias porque se habla de que el final está muy, pero muy bueno, así que no vamos a spoilear, pero se dicen que deja, como siempre, la puerta abierta para la nueva temporada, la cuarta, que los creadores de Stranger Things están viendo cómo van a dar una vuelta de rosca, porque los chicos ya cada vez están más grandes, así que van a ver cómo buscan alguna alternativa para buscar o nuevos protagonistas o ver qué giro le pueden dar a la historia para que los chicos sigan siendo los mismos. Así que ya saben, llega la tercera temporada de Stranger Things y ya se puede disfrutar en Netflix. También una de las noticias que tuvimos esta semana fue que en las redes sociales, mejor dicho en Twitter, los protagonistas de Breaking Bad, es decir que Aaron Paul y Bryan Cranston, Aaron Paul y Bryan Cranston, estamos hablando de Jesse Pinkman y el mismísimo Walter White, los dos protagonistas de, para mí, una de las mejores series de todos los tiempos. Bueno, publicaron algunos en sus redes sociales, como les decía, en Twitter, algunos mensajes medio misteriosos que los fans, ya cuando ellos vuelven a mostrar alguna imagen o a poner alguna palabra referida a Breaking Bad, se encienden las alarmas porque algo está pasando. Bueno, estamos hablando que en el día jueves volvieron a hacerlo y mostraron una imagen de los dos cruzando un río y se puede leer un texto que dice: incluso antes. Ya se empezaron a sacar conjeturas porque todos creen que están hablando de la película de Breaking Bad, que ya está confirmada, y tenemos que decir que con este mensaje de los dos protagonistas puede ser que incluso antes llegue la película de Breaking Bad, así que así lo anunciaron nada más y nada menos que Jesse Pinkman y Bryan Cranston. Para los que somos fanáticos de la serie, bueno, más que agradecidos, si vamos a tener una película y vamos a tener a los dos protagonistas compartiendo en pantalla. Así que buenas noticias para los seguidores de Breaking Bad. Una saga que realmente marcó un antes y un después en el cine, podríamos decir,
es nada más y nada menos que El Señor de los Anillos, película de Peter Jackson. Bueno, ganadora de muchísimos premios de la Academia. ¿Qué podemos decir del Señor de los Anillos? Lo que sí podemos decir que el canal o la plataforma Amazon está preparando una serie sobre El Señor de los Anillos que se va a ubicar en la Segunda Era, es decir, varios miles de años antes de lo que vimos en las películas de Peter Jackson, ¿sí? Entonces, lo que se conoció esta semana es que ya el director español Bayona, responsable de películas, por ejemplo, la última de Jurassic World, un director español que se está metiendo a poco en Hollywood y en los Estados Unidos, va a dirigir un par de capítulos. Todavía no se conoce el elenco, está en plena elección de director, elenco y las distintas personas que participan. Sí se conocen algunos guionistas de Breaking Bad y de Game of Thrones van a estar trabajando en esta serie, que quieren hacer todo de la manera más meticulosa posible, porque es una saga, la del Señor de los Anillos, que dejó la vara muy alta. Entonces, la gente de Amazon quiere estar a la altura. No se sabe la fecha de estreno, simplemente el año. En algún momento del 2021 va a llegar esta serie de El Señor de los Anillos. Y por último, me quiero ir con una noticia también, en este caso de la plataforma Netflix, porque en esta última semana se hizo un evento en Japón. ¿Y qué se anunció en este evento en Japón? Ustedes tal vez recuerden una película de terror muy, muy aclamada, japonesa ella, llamada El Grito. Es del año 2002 esta película. Y entonces Netflix está preparando una serie basada en dicha película. Se anunció justamente esta serie que va a llegar, al igual que una nueva película del Grito que se va a estrenar en el año 2020, es decir, el año que viene tenemos una nueva versión del Grito, y también vamos a tener una serie basada en el Grito también el año que viene en la plataforma Netflix. Esta historia famosa del japonés Takashi Shimizu va a llegar a la plataforma madre. Hoy por hoy no se conoce mucho, simplemente que será protagonizada por John Cho, Damian Bichir y Andrea Riseborough. Así que gran elenco para una serie y una película que en lo particular a mí me gustó, y en lo particular lo que es el cine de horror japonés o coreano, hay películas muy pero muy buenas, muy interesantes por ahí. No es de lo más comercial, pero uno puede darle la oportunidad y realmente no la pasa mal con el cine de horror japonés o coreano. Si te recomiendan algo, tenés la chance de llegar a ver algo por ahí, míralo, porque está realmente muy, muy bien hecho y realmente da un poquito de miedo. Volver a ver... y ahora sí, ahora me escucho. Que me dieron ganas de volver a verte, decía Dani, Breaking Bad. Así que con esa frase, incluso antes, yo voy a volver a recordar algunos capítulos. ¡Qué linda serie! Y bueno, para el que se queda con ganas y por ahí ya vio Breaking Bad, siempre tiene Better Call Saul, que es la precuela, podríamos decir, del abogado que lo ayuda a Walter White en el tema del lavado de dinero y de evadir a la justicia. La tenés también en Netflix, son varias temporadas. Y anunciaron también, y enganchamos, porque todo tiene que ver con todo, que en el año 2020 va a llegar la nueva temporada también de Better Call Saul en Netflix. Así que, para los amantes de Breaking Bad, se vienen horas buenas y horas de disfrute con la película y con una nueva temporada de el abogado Saul Goodman, que los ayudaba. Sí, sí, y que por ahí tiene así como una faceta que te hace reír mucho, o por lo menos a mí. Sí, sin duda. Ese personaje así como que trae muchas sonrisas. Bueno, Dani, me encantó todo lo que nos trajiste en esta primera entrada. ¿Nos escuchamos en un ratito? Como no, volvemos con los estrenos de cine. Dale, Dani, gracias por estar. Hasta luego. Chao.